Antes de subir al escenario, Mayumana llenó de ritmo la Plaza Mayor de Salamanca. Su percusión jugó con el tiempo de ese momentum, el espectáculo que llevan estos días a la capital charra. Danza, música y mucho humor con un montaje que introduce nuevas tecnologías, efectos especiales, videoproyecciones e interactúa con el público. El rockero Alice Cooper llegó anoche a Valladolid con su tour Terror, ambientaciones tétricas donde el mítico cantante pasó por la guillotina y por la horca, convirtiendo el show en algo terroríficamente inolvidable, donde no faltaron sus grandes éxitos junto a temas de su reciente trabajo. Se acerca uno de los encuentros históricos de la escena mod, el Purple Weekend, con leyendas y repertorio de algunos clásicos de los 60, bandas del soul, funk, rhythm and blues, pop psicodélico y muchas otras actividades que te contamos en Hoy en Escena Música. Pero también estamos con Rafa Sánchez y su unión, con Víctor Manuel en sus 40 años sobre los escenarios y te invitamos a asistir a uno de los dos próximos conciertos de M-Clan. Enseguida te decimos cómo conseguir alguna de las 5 entradas dobles que regalamos. Vaya arranque de programa. Hola, ¿qué tal estáis? Sí, el mismísimo Alice Cooper estuvo ayer en Valladolid. A sus más de 60 años, es una leyenda del rock por derecho propio y se mantiene musicalmente tan vivo como siempre. Todo un espectáculo de imagen la suya y de buena música la que pudimos disfrutar. Os contamos un poquito de cómo fue y cómo se vivió este directo. Que los viejos rockeros nunca mueren es una frase hecha que hemos oído mil veces. Pero cuando se trata del padre de todos los rockeros, nos viene al pelo. Porque es que parece que por Alice Cooper no pasan los años. Bueno, sí en el físico, pero no a la hora de subirse a un escenario. Puro rock con el que sigue llenando después de 4 décadas en esto. Theater of Death llegó a Valladolid, aunque fue menos escalofriante de lo esperado por el tamaño del escenario. Pero su Skulls Out, tema con el que lo empezaba, dejó bien claro quién era y quién sigue siendo el fundador del concierto espectáculo. Cuatro cambios de vestuario en hora y media, guillotinas, sillas de ruedas, telarañas, arañas peludas, de todo hubo en este concierto. Pero antes de que el telón cayera, fuera del polideportivo vallisoletano donde iba a tener lugar el show, los nervios y la expectación flotaban en el ambiente. Lo mejor de Alice Cooper, el teatro que nos va a montar, Alice Cooper, el mejor show. Pero aparte de la música, de lo malo que puede ser la música heavy y demás, es todo el espectáculo y todo el teatro que da. Que no solamente las que cantan ópera dan teatro. La esencia de Cooper es americano, es espectáculo, es glamour, es rock and roll. Aquí es algo como más cercano y más íntimo para la gente que realmente nos gusta. Hombre, la edad que tiene ya también, me imagino que la voz habrá decaído algo, pero siempre Alice Cooper. Los rockeros somos rockeros hasta la muerte. Alice Cooper es el rey, es el puto amo. Pues a buen seguro que el bueno de Cooper no les defraudó, ni a ellos ni a los cerca de 2.000 fans que gritaron y corearon cada himno del rockero durante, como decimos, hora y media. Sin duda, un espectáculo con mayúsculas. Mayumana proviene de Mayumanut, que es una palabra en hebreo, y significa habilidad. Entonces, bueno, como la gente que ha visto el show ya sabe que cada uno de nosotros pues demostramos o mostramos habilidades que tenemos. Ya pueden ser disciplinas como la danza, la música, teatro, diferentes materiales y bueno, pues así creamos este tipo de espectáculos, uniendo toda o fusionando todas esas
habilidades. Es común en todos sus espectáculos la destreza y habilidad de sus componentes para incorporar elementos cotidianos y no precisamente estéticos, como cubos de basura o elementos reciclados, con el fin de utilizar como instrumentos que, a su vez, conforman la estética del escenario. Llegan con su última creación, Momentum, un espectáculo en el que nos transmiten su particular manera de entender el tiempo y su intento por poder jugar con él, modificarlo o acelerarlo a través de sus movimientos que representan nuestras acciones. La percusión, danza y el teatro se unen para crear el ritmo característico de Mayumana en Momentum. León acoge en pocos días el esperado Festival Purple Weekend 2010, un cartel de lujo que dará su pistoletazo de salida el jueves 2 de diciembre y que no parará de sonar buena música hasta el 6 de diciembre. Los protagonistas, entre otros, Booker o From the Jam, pero hay muchos más, os lo contamos. El próximo día 2 de diciembre arranca el Purple Weekend en León, en el que se revivirá la cultura de los años 60 por toda la capital. Cuatro días en los que el arte y la moda y el teatro, dos de las novedades de este año, se fusionarán con la música de 18 bandas procedentes de cuatro países. Las grandes figuras que vienen a este Purple, pues empezando, asiste Booker T, uno de los especialistas del soul y del jamón. Luego tendremos al día siguiente uno de los grupos más relevantes en el mundo pop, como puede ser el Teenager Fan Club, o un grupo como Secret Affair, pues uno de los grandes también en el mundo mod. Y luego al día siguiente, el día 6, ya como remate final, tenemos a un grupo histórico de Animals. Y aparte también estarán From the Jam, que son los componentes y compañeros de Paul Weller. El cartel de las grandes figuras queda bien rematado con otros grupos de la escena nacional que reúnen la suficiente calidad como para estar presentes en el Purple. Además, se mantendrán como todos los años los conciertos en el Gran Café a las 3:30. En la nueva carpa de Santo Martino los conciertos serán a la 1:00. En Espacio Vías a las 6:30 y en el Chef, el nuevo escenario principal, los conciertos iniciarán a las 9 de la noche con los grandes grupos. Este cambio de escenario se produce por la necesidad de mejorar el sonido. El público que viene a pasárselo bien, a divertirse y también a escuchar los conciertos bien y que no tengan problemas de, pues bueno, de muchas veces de no apreciar la música y no entenderla. Y al terminar los conciertos comienzan los all-nighters. Habrá autobuses que desplazarán a todos aquellos que lo deseen hasta la O-León, a donde podrán acceder con la entrada del concierto. El precio de las entradas, seguimos manteniendo los precios como en años anteriores. Las entradas diarias son de 25 euros y hay un abono para los tres días de 50. Creo que es baratito y un precio muy asequible de crisis. La
Estas entradas se pueden conseguir a través de internet en las páginas www.tictacticket.com y en www.auditoriociudaddeleon.com o también en la taquilla del Auditorio Ciudad de León. Como novedad, en esta edición se ha creado la Purple Drink, una bebida que emulará los combinados que los seguidores de esta música acostumbraban a consumir en los años 60. Esta bebida se podrá consumir en todos los establecimientos pertenecientes a la Asociación de Hosteleros del Barrio Húmedo. Hoy en Escena Música te invita a asistir al concierto que M-Clan ofrecerá en el Teatro Carrión de Valladolid el próximo 3 de diciembre. Regalamos 5 entradas dobles, pero para ello nos tienes que enviar una foto original, divertida y relacionada con este espectáculo, o si lo prefieres, un vídeo. Envíanoslo junto a tus datos a hoyenescena@rtvcyl.es. Y si estás entre los 5 mejores, conseguirás tu entrada doble. Y aunque me gustó, deja que te pida si tú me permites contigo. En 1984 nacía La Unión, una banda que rápidamente se convirtió en referente del pop rock español. Desde aquella presentación de Lobo Hombre en París hace 26 años en la madrileña Sala Sol hasta nuestros días, el grupo ha sabido mantenerse siempre presente en el panorama musical, adaptándose a los tiempos. Bueno, ha evolucionado muchísimo, más que nada no porque el feeling nuestro haya cambiado demasiado, ¿no? Sino más bien porque todo lo de alrededor ha cambiado brutalmente, ¿no? A veces se complica y otras pues mejoras, o la complicación es para bien, otras para mal, pero bueno, nosotros nos tenemos como unos grandes supervivientes. Somos cómplices y más, las estrellas nos harán seres mágicos. En este afán de supervivencia han sido capaces de ser verdaderos camaleones, buscando en cada caso obtener ventajas de lo que en principio podría parecer un problema. Como ejemplo, Rafa nos habla de cómo se han adaptado al boom cibernético y al pirateo. Yo creo que debería haber algo más de legislación, ¿no? Y también más información y educación hacia el público, ¿no? Pero es muy difícil luchar contra ello. Entonces, como siempre hemos huido del victimismo, pues lo que hemos hecho es, la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, ¿no? Y estamos invirtiendo pues nuestro tiempo en nuestra web. Y la verdad es que los canales que se abren son diferentes, pero muy atractivos, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, tener un control muy directo con el fan. La naturaleza es así de sabia, ¿no? Todo resulta balanceado, ¿no? Pierdes en una cosa, pero ganas en otra, ¿no? De repente cobran mucho más interés los directos. Eso sí, no puedes quedarte en que ya has conseguido algo, ¿sabes? Esto está moviéndose cada vez a una velocidad más vertiginosa. Pero si quieres estar ahí, tienes que estar, pues eso, patinando en el abismo. ...26 años, ahí es nada, y 15 discos con los que han cantado y bailado diferentes generaciones. Estos tres grandes músicos han conseguido hacer de su pasión su medio de vida. Por lo menos dos más, seguro, ya que hemos renovado con una, hemos firmado de nuevas con una compañía, con Universal Valley Music, y estamos con ellos pues por 2 o 3 discos. Ese más o menos es el... Es seguro que lo hacemos, ¿no? Y lo que sí estamos mirando es hacer el próximo disco
una segunda parte del tren de largo recorrido, ¿no? Hacer pues desde las, o sea, las canciones que ha habido y que han formado parte de la Unión a partir del 91. En el fabuloso concierto del que pudimos disfrutar en Ponferrada nos encontramos público de todas las edades. Y es que después de 26 años, la Unión ha puesto banda sonora a diversas generaciones. Turno ahora para los cantautores. En concierto, uno de los más renombrados del panorama musical español, con 40 años sobre los escenarios. Hablamos de Víctor Manuel, pero también de nuevas promesas en el Festival de Cantautores de Burgos. El corral y la huerta. El Teatro Principal de Zamora se rendía la semana pasada ante la voz del cantautor asturiano Víctor Manuel, que de la mano de su gira Vivir para Cantarlo repasaba su propia vida hecha canciones. Y mi primera escuela. Y tu cuerpo delgado de trabajo y miseria. Con una vuelta a sus orígenes en un espectáculo a caballo entre concierto y monólogo, su voz iba sonando con fuerza a través de canciones de siempre como El abuelo Víctor, Cómicos o Solo pienso en ti, acompañadas tan solo por una guitarra y un piano. Estrenaba zapatos, nos mandaba esa misa. Y luego en algún prado comíamos los cuatro, el pan y la tortilla. Más de 40 años de carrera musical que iba presentando canción a canción, salpicando de anécdotas el recorrido en el tiempo, desde su niñez hasta la actualidad, pasando por los duros momentos de la censura y su breve exilio. Eran años de angustia, de estrapero, de miedo, de luchar en silencio. Un paseo por la nostalgia al abrigo de una inconfundible voz con personalidad propia. El camino de tierra que sube hasta la aldea. Son muchos los jóvenes que desean abrirse paso en el complicado mundo de la música, pero muy pocos lo consiguen. Un trampolín es el Certamen Internacional de Jóvenes Cantautores que organiza la Diputación Provincial y que este año cumple su 17ª edición. Más de 30 artistas de toda España, además de uno de Argentina, se han presentado al certamen, de los que se ha elegido a 6 finalistas, quienes interpretarán 2 canciones, una la que han presentado al concurso y la segunda de libre elección. El broche de oro lo pondrá Serafín Zubiri, quien desde que comenzó su carrera en solitario ha editado 6 discos cuyas canciones reflejan un auténtico ejemplo de superación. Tras su exitazo con Lágrimas Negras, el Cigala vuelve a nuestra comunidad con un nuevo disco bajo el brazo. Cigala y Tango, que presentará el próximo jueves en Valladolid y también el 11 de diciembre en Salamanca. Con este trabajo, grabado en directo en el concierto que dio en Buenos Aires, el cantador madrileño pone su estilo y su voz al servicio de composiciones argentinas de ayer y de hoy, como El día que me quieras o Garganta con arena. Con sus discos anteriores, Diego El Cigala logró un Ondas, un micrófono de oro, 5 premios Amigos, 3 premios de la música y 2 Grammy. Ay, 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 tan bello. Y aunque es pronto para hablar de premios, con este nuevo álbum parece que el camino ha arrancado bien, porque ya ha vendido más de 100.000 copias en 5 meses. El jueves, en el Teatro Calderón de Valladolid, fans del flamenco y el tango vivirán una noche mágica. Tomarán el testigo M-Clan con doblete ese fin de semana. El viernes estarán en Valladolid y el sábado en Salamanca con la gira de su último trabajo Para no ver el final, que más bien es el inicio de su nueva andadura. Tras año y medio sin pisar un escenario, Tarki y Rui Pérez renuevan su banda para volver con más fuerza en directo, más rock y soul, más M-Clan que nunca. Me dijo que nadie me quiere,
gira arrancó en Santiago de Compostela hace poco más de un mes y ya ha agotado el papel en Madrid, donde han tenido que programar una nueva fecha. Suerte que en Castilla y León tenemos dos días para verlos. Así que los rezagados, daos prisa si queréis comprobar cómo suenan sus nuevos temas o los de siempre, como Maggie Despierta o Llamando a la Tierra de la mano de los rejuvenecidos en el Clavo. Además, recordad que con Hoy en Escena Música podéis conseguir una de las 5 de entradas dobles que sorteamos para su concierto de Valladolid. Estrella Morente estará el jueves en Burgos envolviendo la gótica ciudad con su cálida voz. Clásica a la vez que innovadora, la cantaora granadina recorre la geografía europea desde Helsinki a Estambul, pasando por Londres, Ámsterdam o Zúrich, y como decimos, Burgos, la única parada que le queda en nuestra comunidad en muchos meses. Con la frente marchita, las nieves del pico plateado, mi cielo. Bulerías, sevillanas, tangos y soleas, de la mano de la que es considerada por los expertos como una de las mejores voces actuales del nuevo patrimonio inmaterial. Que 20 años no es nada, que perder la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra vivir. Con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Y terminamos, como no podía ser de otra manera, con el niño prodigio del jazz británico, al que la semana pasada apodábamos como el hooligan de los pianos. Hola, soy Jamie Cullum. Hello to everyone watching Hoy en Escena Música. Jamie Cullum estará esta noche en el Polideportivo Huerta del Rey de Valladolid y nosotros os lo contaremos la semana que viene. Música es Castilla y León. Descubre toda tu música en www.mezcal.es, tu red social de música. Mezcaleros, estáis de enhorabuena porque desde el jueves ya podemos escuchar a los ganadores de la Meta Volante en internet. Ya os lo anunciamos la semana pasada, el día 25 era la fecha señalada para el lanzamiento de los 10 grupos afortunados en las principales plataformas digitales y así fue. Un día inolvidable para El Secreto de Amelie, Mama Give Me Funk, El Lado Oscuro de la Broca, Natural, Mendel, Principio de Incertidumbre, Nada Original, Full House, Satellite y Aramusa Honra. Durante los próximos días, las 10 canciones, recordad, una de cada grupo, estarán en los principales distribuidores musicales del mundo. De momento, ya están en 361 plataformas de decenas de países y el número puede crecer con el paso del tiempo gracias a los acuerdos con los principales portales. Por ejemplo, ya se les puede escuchar en Japón, Alemania o Reino Unido, además de en diferentes operadoras y distribuidores del Líbano, Uruguay, Estados Unidos, Qatar o Eslovenia, que ya disponen de estos temas para ser descargados a los móviles y así llegar a 319 formatos diferentes de acceso a las canciones vía móvil. Pero esto es solo una parte de Mezcal. Ya sabéis que el concurso sigue abierto y con las espadas en todo lo alto por llegar a la final. Así que, como siempre, pasaos un rato por la web www.mezcal.es y votáis por vuestro grupo favorito porque la final está muy cerca. Sillón de porcelana donde pueda sentarse. Hey!
El 30 de noviembre se publica I Am World Tour, un CD más DVD con un concierto íntegro grabado durante la última gira mundial de Beyoncé, que sitúa al espectador en la primera fila del show. La edición de I Am World Tour también contiene un libreto de 40 fotografías donde se repasan algunos de los momentos de la gira. Pitingo presenta su tercer y nuevo álbum, Olé y Amén. Este nuevo disco tendrá un 50% de flamenco y un 50% de soul, además de contar con las colaboraciones de artistas como Juan Carmona o Luis Fonsi. El primer single de Olé y Amén es la versión en flamenco de la canción de Donna Summer, She Works Hard for the Money. Gaia 3 Atlantia es el nuevo disco de Mago de Oz que reúne las canciones inéditas que no encontraron sitio en ninguno de los anteriores trabajos de la banda. Además, en este álbum encontramos otros temas que ya vieron la luz anteriormente, pero esta vez llegan remasterizados. The Beginning es el título del nuevo álbum de Black Eyed Peas, que saldrá a la venta el próximo 30 de noviembre. Un CD de 12 canciones con la producción de William, David Guetta y DJ Amo. The Time es su single presentación, inspirado en un éxito de la banda sonora de la película Dirty Dancing. Endlessly es el segundo álbum de Duffy. Compuesto y grabado entre Nueva York y Londres a lo largo del pasado año, este nuevo disco es el resultado de una colaboración entre la cantante y el veterano compositor Albert Hammond. Como primer single, Well, 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 que anuncia un disco con sonidos de los años 60. Generalmente en esta sección os hablamos de discos o DVDs sobre bandas legendarias o artistas superventas, pero esta semana damos la vuelta a la tortilla y nos fijamos en un curioso libro que centra su mirada en quienes los escriben. Y es que Warm Up es una revisión de la historia de la prensa especializada en la música electrónica en España en los últimos 10 años. El periodista musical Fernando Fuentes nos muestra de manera profunda el mundo del periodismo musical y su influencia, porque hay que tener en cuenta que aunque muchos artistas menosprecian a la prensa, esta sirve de plataforma para darles a conocer, hacer más apetecible la compra de un disco e incluso mejorar o empeorar su talento a través de sus críticas. ¿Y por qué este nombre, os preguntaréis? Pues porque en el mundo de la música y los clubes nocturnos, al DJ que abre la noche y va calentando la pista al selector estrella, el cual actúa, por cierto, en el mejor momento de la noche, se le conoce popularmente como Warm Up. Y para el autor de este libro que hoy os presentamos, la labor de los periodistas musicales es similar, calentando la temperatura antes de los festivales o conciertos. A través de las primeras figuras del periodismo musical de nuestro país, Warm Up hace un recorrido, bien documentado pero ágil, que sirve como tributo a estos otros profesionales de la música. Último fin de semana de mes y ya dentro de poco, pues nieve, navidades, frío, luego frío y después más frío. Pero nosotros tenemos la solución a las bajas temperaturas. Es tan fácil como ir a un concierto y no parar de cantar y de saltar, o si no, desde casa y tapaditos con una mantita, ver hoy en escena música. Nos vamos, pero recordad que la vida sin música no tendría sentido. ¡Mua! Besos, nos vemos.